toque de Berger para Vargas. Ganaba Cañete, busca el primero Boca. Gol de Cañete, si la hace bien. Cañete para adentro, Cañete para adentro. ¡Al arco! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Cañete y de zurda el pibe que enganchó, esta vez no dudó. Biatri que la baja, lo busca en conexión a Cañete, va Cañete, otra vez Biatri, pasa para dominarla, allí estaba el hábil Cañete, juega bien el pibe, la frena Cañete, parecido a Riquelme, insiste Cañete al arco, ¡oh! Alto y afuera, arrebató el pibe de Boca, que está jugando bien. Ramoucho insiste por allí, Monzón, escapaba Cañete, Petkovic al córner. Otra buena llegada de Boca y otra buena jugada de Cañete. Tiro de esquina para Boca. Y va a aparecer Monzón. Se venía Cañete para el gol. Cañete. Apenas afuera. Aparece la joya que tiene Boca. Buen remate de Cañete. Diego se ha salvado el equipo local. Buena jugada del joven de Boca. Muy buena. Espacios reducidos. Para un lado, para otro. No lo cobró el árbitro, fue falta clara para mi gusto. Vino jugando Cañete. El pase largo para Biatri, va Biatri. Vuelve Muscat. El hábil Cañete frenó, esperó, pasó. ¡Uy! ¡Qué patada le dieron! Es de amarilla. Cross, Jamie Cross. La falta fue de Brown. Todos van con Cañete en Boca, maga y pasa. Busca el empate Boca con Cañete. ¡Epa! Se la dieron. Falta, falta y amonestación para el hombre. El hombre arriba para Brown. Pero no fue a la pelota, además no tuvo... Mouche, el cabezazo que no pudo ser tal de Biatri, le queda Cañete, dominó, le quedó incómodo el remate. Cañete amaga, buscando el horizonte, frenó, va a pasar Cañete por afuera, va a dejarse la Mouche, se la va a jugar toda Cañete. Centro de Cañete, pasadito, tiene que bajarla al medio. Cañete, tiene que enchufarse este 10, Cañete. Alta contra Cañete. La regaló para Mouche, insiste Mouche. Ahora Cañete, engancha Cañete. Acosta, Cañete. Este es el hábil Cañete, diestro jugador y conductor. Sale a presionarlo Ediño. Cañete tiene todos los boletos del técnico. Llega Cañete. Bruno. Gol de Boca, gol de Boca. Lucas. Para ver al equipo del Verdao. Allí se la juega Cañete, lo van a tumbar a Cañete. El árbitro dice que no hay falta, le quita la pelota limpia. Después sí hay falta contra Cañete, tiro libre para Boca. Medel. Cañete. Braña ahora no pudo, Verón. Cañete con el mercado, falta, tiro libre para Boca, pura Mouche. Bataglia, Bataglia. Peñalba, ese que lo está marcando, la tiene Cañete. Allí va Cañete. Peñalba también marca, también corre. Otra vez va a intentar Cañete, lo bajó como lo que sabe. Verón quiso, pero no pudo. Infracción fuerte. Y falta cerca del área. Ahora va todo Boca ahí. ¿Eh? Todo Boca metido en la zona de Orión. A empatar o morir. Por esa avenida Palermo le queda redondita a Cañete. Lo va persiguiendo Domínguez, sigue Cañete. Buen freno frente a Eduardo Domínguez. Él es Matías Jiménez, Cañete. Se apoya en Bataglia. Bien por Méndez. El cambio bueno para Escudero. Lo quiere liquidar Boca. Cañete. Cañete. Tombolini. Buena respuesta de Cañete, mejor. Devuelve Insaurralde. Cañete. Hay falta de Galván sobre Cañete. Y habrá tiro libre para Boca. Jesús Méndez. Y aquí va Cañete. Le picó Escudero. Sigue Cañete, falta. Tiro libre de Boca. Lucas Méndez. Cañete. Se desprende por allá Gaona, no jugó para Gaona, va Cañete, buena, uno atrás sigue. Continúa Cañete, ¿no fue falta? Sí, claro, tiro libre. Hay tiro libre para Boca. Todo muy tranquilo después del gol. Le repetimos la información de Blanco. Primero en el torneo, el número 19 en su carrera. Clemente, Cañete.
Retrocede Pelletieri, se está esperando por allí Pelletieri. Cañete abriendo cancha por la banda derecha para Gaona. Allí está Cañete esperando Pizarro. El partido de Lanús, lo gana 1-0, gol de Blanco. Va Cañete buscando espaldas, buscando llegar sobre Grana. Sigue Marcelo, sigue Cañete. Recién ahora Cañete, ya llega lúcido a marcarlo Pelletieri. Va a ganar Pelletieri, vente Pelletieri, sigue Cañete. Tocó para Palermo, va Cañete y para pedirla otra vez Cañete. Se va aproximando Méndez, va Boca, está perdiendo 1-0, gana Lanús y Cañete, el arco Cañete. Y deja a Blanco, a Aguirre y a Silvio Romero para que intenten buscar una contra, pero hasta ahora no ha salido. Bueno, va Cañete, Eli Pizarro, sigue Cañete, continúa Cañete, vente Pizarro, epa, epa. Cometió un derechazo Pizarro en su afán por sacarle la pelota. Se arrima Clemente, prefiere con Cañete. Sobre el cierre de la primera parte avanza Boca, Cañete, Clemente. Otra vez para Cañete, va a marcarlo Grana. Va el número 14, sigue Cañete, pisa Cañete, tocando. Quedaba con el Grana, la mató perfecto para Cañete. Va frente a Grana, la tiene Boca con Cañete. A la derecha Gaona, Lugo lo vio muy bien, Cañete. Aquí ganó Clemente. Cañete, va Cañete, se anima. Sobre la posición de Viatri. Cañete, va Cañete. Tiro libre para Boca. Se viene Boca. La pelota la tiene Cañete, acompaña a Clemente Rodríguez. El que marca es Jacob. No pueden con Cañete, tampoco pudo Luguercio, por eso la tiene el chileno. Aquí está Rodríguez, él se queda a mitad de camino, la pelota la tiene Cañete. Allí llega el centro para Martín, por atrás está. Entre Boca y River estoy incluyendo este. 5 terminaron por 2-1, favoreciendo a uno y a otro equipo. Que tiene que ver. Se van a cumplir 2 de los 4 que marcaron como recupero. Sigue Cañete. Está sobre él José Fernández. Gana Cañete, Cañete. Abeldaño. Mete Bataglia.